R armados. Están sentados haciendo uso del cinturón de seguridad. Les informamos que el cambio de silla no está permitido. Está lista para volar. Para ultraer el piloto Sebastián Uribe, el copiloto Juan David Porras y la tripulación de cabina conformada por Estefanía, Judy, Alejandra, César y quien les habla Laura. Es un gusto tenerlos a bordo el día de hoy en nuestro vuelo 5376 con destino a la ciudad de Cali. Tiempo estimado de vuelo será de 1 hora y 10 minutos. La tripulación. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte la punta metálica en la hebilla y ajústalo alando la correa. Para desabrocharlo, levante la hebilla. El cinturón debe estar abrochado en todo momento, incluso si la señal se encuentra apagada. En caso de una pérdida de presión en la cabina, las máscaras de oxígeno caerán arriba de su asiento. Recuerde retirar su tapabocas antes de utilizar la máscara. Para utilizarla, hale la más cercana a usted, póngala sobre nariz y boca, pase el elástico alrededor de su cabeza, ajústela alando los extremos y respire con normalidad. Asegure su máscara primero y luego preste ayuda a quien necesite asistencia. Consérvela puesta hasta que la tripulación se lo indique. Estamos a bordo de Airbus A320, el cual cuenta con 8 salidas de emergencia, 2 puertas en la parte delantera, 2 puertas en la parte posterior y 4 ventanas de emergencia sobre las alas. Todas estas salidas cuentan con un dispositivo de evacuación. En caso de evacuación, un río luminoso a lo largo del pasillo le indicará la ruta hacia las salidas de emergencia. Identifique la salida más cercana a usted. Un chaleco salvavidas se encuentra debajo de su asiento. Cuando la tripulación le indique, tómelo, pase su cabeza por la abertura, asegure la correa alrededor de la cintura y ajústelo. Al salir del avión, inflelo alando la perilla roja o soplando por la boquilla. Sustraer los chalecos salvavidas del avión es un delito penalizado por las autoridades. La sucursal del cielo lo recibe con los brazos abiertos para continuar con esta ultraaventura. Por su seguridad y cumplimiento a regulaciones, deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado.